Mi nombre es Osvaldo, trabajo de control en el club River Plate. Mi otro trabajo es manejar un camión durante los días de semana y los días de partido, bueno, estar en la cancha. Esto del ilusionismo lo hago siempre por hobby, me gusta divertir a los grandes, a los chicos. Y bueno, es un poco la historia de mi vida, ¿no? Arranqué de grande, viendo a un mago, haciendo algunos trucos. Y como me llamó la atención, quería aprender, quería saber y quería transmitir esa alegría a la gente, ¿no? Y esa ilusión que, en definitiva, todos le decimos magia, pero la magia se sabe que es algo que desafía las leyes naturales. Y el ilusionismo es una imagen sin realidad sugerida por la imaginación o error de los sentidos. O sea que esto no deja de ser una ilusión y ojalá que no la perdamos nunca. Estaba haciendo un truco a Nahuel, al hijo de Marcelo Gallardo, y bueno, lo subieron a Twitter. Generalmente es una figura pública en la que tuvo mucha repercusión y empezaron a aparecer en Twitter, en Instagram, en Facebook. La verdad que me descolocó, no lo esperaba. Y bueno, se hizo, digamos, un éxito así fugaz, pero ojalá que sea duradero, bueno, para que la gente lo pueda disfrutar. A mí es una satisfacción tener que ir a trabajar los domingos. A la cancha yo lo tomé como un trabajo y que creo que el día de mañana, si por cualquier circunstancia no lo podría hacer, no sé, me iría los domingos a la cancha a estar con la gente, porque si bien es importantísimo, porque nos da muchísimos beneficios, tenemos todo lo que podría tener una persona que trabaja 8 horas por día en cualquier lado, y la obra social fundamental y excelente, el sindicato, las prestaciones y descuento de jubilación, o sea, todo lo que pueda necesitar una persona que trabaja en blanco lo tenemos ahí en el club. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar de nada, estoy re contento y ojalá que pueda estar muchos años más.